Después de escuchar a Mariana Pajón, finales del BMX, Santiago del Estero, Fernando Sito rodeado y las damas elite de Argentina en muy buen número en Santiago del Estero, que van por la final de la quinta fecha del argentino. El otro día sería el Open, largada y tres en punta. Allá van Belén Dutto, Mariana Díaz, la hermana de la múltiple campeona Gabriela, y más atrás Florencia Soriano, todas de Córdoba. Se juega en la curva asfaltada, Belén Dutto no pudo llegar. Fue victoria cómoda para la chica de Altagracia, Mariana Díaz. Segunda Soriano, tercera la sanjuanina Gelusini. No hay que golpear, si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Bueno, largué bien y pasé bien el primer salto, que hacía mucho que no, que venía renegando con eso. Y después le di con toda la bronca y bueno, lo pude ganar bien hasta la primera curva y ya quedé primero. Presentación para los jóvenes, son los juniors. Ahí estaba Agustín Suárez, Nicolás Santolini con su habitual vestimenta blanca, el Pichón Santillán, local en Santiago del Estero, el Chalo Molina, Carlos Córdoba también de Santiago del Estero, Agustín Pérez de Córdoba, otro Agustín Gerbaudo, también cordobés, largada y allá van los juniors, final en Santiago del Estero por la quinta fecha, adelante el Chalo Molina, primera curva siempre decisiva, un toque entre Contini y Córdoba los dejaba afuera. El Chalo se mantiene en la punta. Santolini un poco más atrás. Se juega Santillán por adentro y casi imperceptible. Así fue la maniobra del Pichón Santillán en su pista. Para quedarse la victoria de los juniors. Santillán fue el mejor. Molina segundo, Nico Santolini tercero. En la categoría siempre previa a la élite, a los mejores del BMX.